Representantes de víctimas del conflicto armado interno solicitarán una reunión el 15 de enero cuando ya esté en el cargo como presidente Jimmy Morales para presentarle una serie de peticiones en cuanto al pago de resarcimiento por el Estado a los afectados durante la guerra interna. Nosotros ya tenemos una propuesta y va a depender de él. Por lo menos estamos planteando el 15 de enero, un día después de la toma. Creemos nosotros que no es tan, digamos, que no nos va a aceptar, pero de todas maneras lo vamos a plantear. Y estamos, básicamente, como plazo, estamos dando el mes de enero, porque ya las comunidades en el interior están preparando para el 24. Entonces, el 25 de febrero, que es el Día de la Dignidad de las Víctimas, esto se va a convertir como una lucha, ¿verdad? Una protesta en vez de una celebración.